Los emprendedores rurales de Antioquia no dejan de sorprender. Esta vez nos trasladamos al nordeste del departamento para mostrarles una refrescante propuesta que busca innovar y diversificar los productos de la región. Nereidina González, ¿qué es lo que se produce y cuál es la novedad? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Nosotros seguimos recorriendo los municipios de Antioquia para mostrar el trabajo de los campesinos que no dejan de sorprendernos con sus productos novedosos. Hoy estamos en la vereda La Floresta del municipio de San Roque, que es panelero, pero lo que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con la panela. Aquí encontramos jugo de papa, de yuca y de sidra. Esta es la historia. Con paso lento pero seguro, María del Socorro recorre su finca diariamente desde las 6 de la mañana para revisar que a sus cultivos no les falte nada, especialmente los de papa, yuca y sidra, los que la han hecho famosa en la región. Yo salgo al pueblo y soy como picada de arrieras. Yo quisiera estar esa aquí. Hago jugo de sidra, jugo de yuca, jugo de papa, jugo de uyama y de eso mismo hago mermeladas, postres, dulces y hago también compotas. La gente les fascina, les parece muy delicioso todo. Muchos genios que dejaron huella en la humanidad alguna vez fueron tildados de locos. María del Socorro está lejos de ser científica, pero los que han probado sus novedosas recetas siempre la recuerdan. Al principio me hacían loca. Oiga esta, jugo de yuca, es que enloquecido, en bobo. Le digo, no vea. Tenga un poquito y pruebe, qué delicia. Y entonces proban, y es que está bien bueno, ya como el juguito. San Roque se caracteriza por ser un municipio panelero, pero apunta a dinamizar la economía explotando otros productos como los de María del Socorro. La idea es que ellos no se queden únicamente en producir caña y café. Hay que seguirla produciendo, obvio, pero hay que explorar, hay que dar valor agregado a nuestros productos. Y esto es lo que hace Doña Nena. Ella misma cultiva una especie de papa que es innovadora, hace su jugo de papa. Hace su jugo de yuca, que creemos que la yuca no sirve sino para hacer sancocho, y no, ella nos ha mostrado que hay otros usos. En esta finca se aprovecha todo lo que entrega la naturaleza, no solo papa y yuca, sino una gran variedad de productos a los que María del Socorro le saca el máximo beneficio. Y así ya son 12 años en los que María del Socorro vive de forma autosostenible, cultivando, produciendo y procesando sus propios alimentos desde aquí, la finca La Oculta, desde donde me despido con la cámara de Esteban López, para Hora 13 Noticias, cubrimiento total.